Hugo Varela, gerente de ventas de Suzuki Motos Argentina. Bueno, ¿qué se está por realizar el día de mañana? Bueno, mañana vamos a inaugurar la primer concesionaria oficial en la región. Para nosotros es una alegría poder encontrar gente que nos ayude a transmitir la filosofía de Suzuki a un mercado específico. ¿Qué va a poder encontrar la gente en esta nueva agencia, ¿no?, de motociclistas acá en Jujuy? Bueno, el concepto de concesionario oficial implica que va a poder encontrar, además del producto motocicleta, que se adapte a lo que necesita, va a poder encontrar el área de postventa, muy fuertemente impuesta en esta línea, en estas concesionarias. ¿En Jujuy es la única agencia oficial? En Jujuy es la única agencia oficial y en la región noroeste es la primera agencia oficial, la única que existe. Comienza el desarrollo. Bien, llegan a Jujuy entonces con todas las expectativas, me imagino, como para que la gente se pueda acercar y conseguir y encontrar, ¿no?, en esta agencia lo que está buscando. Sí, esta agencia no... El hecho de que esta agencia no haya tenido antes por ahí contacto con el rubro motos es justamente el potencial que ellos han, en su mix de negocios, han interpretado las necesidades de la gente, han encontrado las herramientas para acercarle la solución, y para nosotros eso es un dato fundamental. En cuanto a las condiciones de venta, en lo que serían las líneas de comercialización, ¿cómo va a trabajar la empresa en Jujuy? Bueno, la empresa es una apuesta muy fuerte en cuanto a stock. Nosotros tenemos motos en producción, tenemos producción nacional de los modelos de gama hasta 125. No obstante, estamos ampliando la gama. Esa es otra cosa interesante. Esta apertura entra en lo que sería el proceso de renovación de gama. Para nosotros es una alegría eso. Y después tenemos la comercialización de los productos más grandes, de alta cilindrada, que bueno, están ahora más sujetos a esta administración de divisa, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la disponibilidad lo permite, tenemos producto para ofrecer. La intención de Suzuki es siempre estar cerca del usuario final y poder brindarle una atención, un soporte acorde a la persona, estar más vinculado a quienes eligen la marca. Esto es lo que permite estar desarrollando la red comercial a lo largo y a lo ancho de todo el país. Obviamente la apertura de esta nueva concesionaria es fruto de ese desarrollo y de ese trabajo de estar cerca de los usuarios, y también estar cerca a través del desarrollo de las redes sociales, donde se pueden contactar los usuarios diariamente para hacer consultas, preguntas, lo que necesiten, se les da un soporte también desde ese canal. Eso es uno de los fuertes de la marca, que se quiere transmitir en cada uno de los puntos de contacto que se tiene con la gente. ¿Cuál es el fuerte que tiene Suzuki? Creo que lo fundamental se ve reflejado en el eslogan, que es Way of Life, es marcar un estilo de vida y que Suzuki acompañe con sus productos y con esto que genera la marca, es adaptarse a cada uno de los puntos y de los espacios que uno transita en su vida, desde un viaje en moto para ir a una oficina, a un trabajo o hacer un viaje de placer, que sea siempre una solución, no un problema, sino estar cerca de los usuarios, que puedan disfrutar, digamos, de...